Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo vlog, un nuevo día. Aquí ya son a las 7 de la mañana y pues yo ya me levanté a hacer un delicioso atole que ya les he mostrado cómo pues se hace, ¿verdad? Cómo se prepara y es lo que estoy haciendo el día de hoy. Y pues como mi esposo se le antojó y pues hoy es lunes y pues vamos a prepararlo porque hoy descansa, ayer domingo trabajó. Y pues no se pudo hacer y hasta hoy lo voy a hacer. No sé, pero ayer, antier que estuve ahí cortando la hoja, después me fui a bañar y me salieron como granitos acá. Aquí, nada más. Pero me puse una pomada y ya como que ya se me bajó. Yo pienso que se me pegó la hierba, quién sabe. Pero ahorita les muestro lo que estoy preparando aquí. Miren, aquí ya lo tengo, está hirviendo. Más que uno tiene que estar pegado pues para moverlo y no se pegue y todo eso. Poco a poco para que pues se vaya espesando también. Ahorita todavía no le he puesto lo más vean. Le voy quitando todo lo de encima, lo que es clarito y así lo voy poniendo aquí para que poco a poco vaya hirviendo y vaya espesándose. Y pues como lo voy pasando por este colador de trapo porque es más delgadito y el colador que siempre usamos a veces no es muy bueno, pues ese tipo de tela sirve para colar todo lo que es este tipo de maíz para este atole. Por el vapor a veces se tapa y no se mira bien. Así es, mi gente, así es que el día de hoy aquí estamos. Aquí, pues aquí estamos haciendo el atole. Nomás me toqué los granitos y ya me están dando comezón. Me dan ganas de rascármelo. Pero no me lo quiero rascar porque si no se me van a empezar a salir más, yo pienso. Pero pues aquí estamos y al ratito mientras mi esposo despierta, vamos a tomar este delicioso atole. Ahorita está corriendo un poquito de aire. Está muy bonito. ¿Y qué creen que pasó en estos días? Con mis flores que tengo en esta parte, pues las flores quedaron muy muy maltratadas porque se ahogaron casi con el agua, porque estuvo lloviendo casi como 2 días seguidito, todo desde temprano hasta la tarde, y se encharcó el agua ahí, tiró todo lo que es la tierra negra, y pues tuve que lavar aquí mi piso. Pero pues ahorita les muestro cómo quedaron esas plantas, ya están bien dañadas. Yo voy a tratar de quitarlas de ahí, y pues porque ahí no quedaron bien por el agua, cuando llueve se encharca. Ahorita les voy a mostrar cómo se mira. Pues las palmas no les pasa nada, siempre las ando regando y están quedando bien bonitas. Pero pues mis plantas sí se maltrataron muy feo. Miren, ya no se miran las flores, las que están allá se ahogaron. Ya nada, pues quedó un poquito de tierra negrita, todavía le quedó en esta parte, pero toda la que estaba aquí pues se salió. Ayer no les mostré, pero aquí todavía había un montón de agua encharcada. Y pues aquí no quedaron bien. Voy a tratar de sacar esta y esa, la que tienen, para que pues ya no estén aquí. Porque pues no, aquí uno nomás está dejando que salgan estos quelites que les mostré y que estaban bien buenos. Los preparé bien rico, en verdad que sí. Este quelite me encantó. Y ahí pues ya ven que se mira cortado. Y ya aquí se miran también, ya van a empezar a retoñar. Eso los voy a dejar para que vayan saliendo aquí. Pero pues así quedaron estas plantas, muy feas, muy dañadas. Y ahorita les muestro lo de allá adelante, allá no le pasó nada. Miren, estas todas están bien bonitas. Todas están bien están floreciendo bien bonito. ¿Por qué? Porque la arena, la tierra negra está bien ahí, quedó bien. Y el otro pues se maltrató, pues de tanta agua, pues se llenó de agua y pues ya no están bien en ese lugar. Y pues estos sí están bien bonitas, están con hartas flores. Y pues no queda de otra que quitar aquellas y poner otras que pues sí, que sí puedan resistir al agua. No sé, por ahí déjenme su comentario qué flores puedo sembrar en esa parte, pues ya que aquí pues sí se miran bien. Por aquí pusimos este bote pues que estuvo lloviendo, para recolectar agua de la lluvia
Y pues en estos días que se va a poner caliente, le vamos a poner de esta agua. Así es que pues así están aquí. Estas sí están bien bonitas. Pues mientras aquí vamos a seguir aquí meneándole hasta que espese. Hay que espese bien. Ahorita está cocinándose, pero no le he puesto el que los deja espeso. Y pues ahí vean, estos están quedando bien bonitos cada día, como que las ramitas se están extendiendo. Ahí se me secaron algunas porque pues ese día me puse aquí a hacer a freír unas papas supuestamente y no me acordé que alza vapor y pues me secó ahí algunas ramitas. Pero pues por eso lo puse ahora por este lado para que no me afecte, porque se dañó. Y este pues ya también se está extendiendo un poco. Pues como compré nada más esta maceta y lo repartí en dos macetas, pero ahorita estoy viendo como que aquella hoja se está yendo más para acá. Voy a tratar de acomodar algunas hojas para acá para que se miren todo parejo. Esta sí está bien, nada más que pues se le secaron las ramitas y esa ya quedó bonito también. Solo una maceta compré y ya saqué las dos más. Las que salieron en total son tres. Y pues aquí están estas plantitas, estas aquí siguen. Y pues no sé si se acuerdan que les había dicho que iba a poner esas que había rescatado en uno de los contenedores. Rescaté esas para, yo no sabía para qué eran, yo pensé que para poner alguna decoración, pero no. Después ahí leí sus comentarios y me dijeron que era para las plantas, y ahí sembré esas que compré en la yarda. Y por aquí sembré otras, miren, ahí están esas, ahí está mi chato. Esas también son de las que venían y las puse ahí. Y pues allá está la otra, pero aquella sí quiere como una maceta, en una maceta de las que separan para que se miren bonitas, así como esta. Y esta pues yo creo que esta la vamos a tener que poner en un, como esa pues. Y aquí vamos a meter aquel, pero vamos a ver qué, cómo. Estos ya dejaron de florecer y pues ahorita ya van a empezar a florecer, van a empezar a dar flores estas que ya tienen. Aquellas ya terminaron de florecer y aquellas siempre andan floreciendo. Así es que pues aquí está este, que miren, lo único le faltó un poquito un pedazo de este lado, pero pues ni se mira. Es uno de los que rescatamos también. Y casi $19.99, imagínense. Y pues así estamos el día de hoy. Amaneció fresco, muy bonito. Y pues ya al rato ya los veo un poquito más al rato. Mira, ahí ya va. Ya va quedando el atole un ratito más y ya va a estar listo. Por ahí mi esposo ya despertó esperando el atole. Hola mi gente, buenos días, aquí estamos. Ahí mi esposa está haciendo un atole choco. Y ahorita atole tradicional del estado de Guerrero. Ya nomás no que pierde, no se pierde la costumbre. La tradición. La costumbre, la tradición, ¿no? Costumbre, no, tradición. ¿Es una tradición? Una tradición, sí, porque, o sea, que era mía y te lo pasé a ti. Pues no lo conocía, yo lo vine a conocer hasta que me junté con ella, me casé. Sí, al principio dice que era tole para marrano. Si no hubiera casado con una mixteca, yo creo que no hubiera aprendido a tomar ese tole. Pero ahora no, no nada más los mixtecos lo toman. No, mucha gente no los tlapanecos, o sea, allá en Tlapa lo toma mucha gente. Que sí, realmente. Nosotros nadie lo tomaba, nosotros puro atole blanco de masa. Pero tu papá sí lo tomó, ¿ves? Que en los lugares donde andaba. En la montaña, pues, sí. Que no le gustaba. Pero se perdía, ¿no? No le gustaba. Hijo. No sabía lo bueno. Dirá mi esposo, atole de marrano, dice. Antes. Pero pues aquí estamos, ahorita está ya. Muy rico, la verdad. Ya ahorita que esté listo, lo vamos a. Ahorita les mostramos cómo nos lo vamos a ahorita tomar. Creo que me voy a la mexicana. ¿Cómo lo vamos a preparar para que vean? Comprar totopo. Voy a comprar totopo en la mexicana. Es un atole que el maíz ¿cómo se llama? Se fermenta, ahora sí que. Se muele el maíz. Se muele el maíz, se echa lo agua. Lo pones dos días o tres, depende. Estar en el agua y se fermenta. Y de ahí se va a la licuadora, se muele, se echa ahí en la. A hervir y a mover, Sí, aquí tengo que estar moviendo porque si no se pega. Así que si quieren tomar un atole, por ahí pidan la receta. Lleva su proceso,
Sí, ya una vez les mostré más o menos cómo se hace. Es que aquí como no, este canal no es de receta. Tal vez mucha gente no le va a gustar, ¿verdad? Pero pues al principio no. Mucha gente lo toma así. Nomás muelen el maíz y lo hacen atole sin fermentarlo. ¿O nomás así? Sí, nomás así. Oh, pero ese no es atole shock. No, ese es así atole nomás, creo, moradito. Sí, atole moradito. Uh-huh. Así lo hacía mi mamá. Sí, una vez aquí, la vecina cuando estaba aquí, me dio, ¿te acuerdas? Moradito. Estaba rico. Uh-huh. Y este sabe diferente. Así porque que hoy estamos de flojos, mi gente. Ayer domingo trabajé. Le digo pues que no pude hacer la tole el domingo. Toda esta semana estuvo lloviendo y gracias a Dios llovió mucho, mi gente, mucho. Ahora sí la milpa tiene mucha agua. Sí. Primeramente Dios, vamos a estar cosechando los elotes. Vamos a comer unos tamalitos de elote, unos elotes hervidos, unos elotes asados. Esquite, ¿cómo le llama ese? ¿El que lleva hielo pollo? Pozole. Hielo pozole, ajá, ese no sé cómo se hace. Ese lleva pollo. ¿Nomás pollo? Y mucho no, maíz. Hielo pozole. No sé, pero... ¿Se llama esquite? No. No. Dicen que ya en Tlapa ya lo venden el esquite con pollo. Patitas de pollo. No sé cómo se llama, pero sí tiene otro su nombre. Uh-huh. Angie ya anda donde están las gallinas. Así que pues, aquí andamos. Vamos. Así que pues lo dejamos y nos miramos más al rato. Aquí ya estoy dorando la semillita. Y ahorita voy a dorar un poco de chile rojo del piquín. Aquí la tengo, vean. De esta voy a dorar un poquito para ponerle. Para que la salsa sea picosita. No mucho, nomás poco. Porque como este abunda lo que es la semilla. Y pues así se hace la salsa para atole. Y pues ahorita ya va a terminar de dorar. Y lo vamos a poner en la licuadora para empezar con el chile. Aquí ya estoy asando los chiles. Esto lo voy a poner para que no pique mucho la salsa. Y recuerden que no toda la salsa se le va a poner a lo que es el atole. Solo se le pone unas 2 cucharaditas nada más para que le dé ese sabor que tiene que llevar. Así es que pues aquí ya está. Ya ahorita voy a poner un poco de agua a la licuadora y con ese chile y lo vamos a pasar a licuar. Aquí ya le voy a poner sal, ahora sí que sal al gusto, porque se le pone un poco mucho, porque pues como lleva como 2 cucharadas tiene que dejar el atole un poquito saladito. Así es que ya está y vamos a licuarlo. Aquí mi gente ya está el atole, ahora lo vamos a servir. Allá en el estado de Guerrero estamos acostumbrados a servir el atole con esta jícara, que no sé cómo le llamen allá. Y pues esta jícara es de plástico, que también mi mamá me lo trajo del estado de Guerrero. Y pues así tomamos este atole. Le pongo frijoles, yo le pongo de este, pero allá por lo regular son frijoles un poco más grandes o frijol negro. Pero como yo tenía de este le puse. Ahí le voy a poner 2 cucharadas de esa salsa de semilla. Y así lo vamos a acompañar. Así es que provechito para todos. Y vamos nosotros aquí a disfrutar de este delicioso atole.